Feliciano Vázquez Martínez, presidente del módulo número 12, Juchitán Xarán. ¿Cuál es el motivo de su presencia de ustedes acá? Mire, ya tiene años. Hemos demandado tanto la Comisión Nacional del Agua como la Presidencia Municipal de que pusieran atención, que vieran el daño que están causando el hecho de estar invadiendo estos terrenos. Están dañando porque son drenes. Cuando llueve, es la circulación natural del agua. Primero. Segundo, está invadiendo el derecho de vía del canal. El día que queramos hacer una limpieza, una obra, no tenemos por dónde meter la maquinaria. Entonces, es una situación muy preocupante. La otra cuestión es que lo están convirtiendo en basurero. Ustedes acaban de ver dentro del canal, está lleno de botes, plástico, basura. Cuando nosotros estamos regando nuestros terrenos, el agua jala toda la basura y se represa en algún lugar. Y tenemos que traer una maquinaria para limpiar, porque se represa el agua, lo lleva, lleva ramas, lleva todo eso. Sí nos provoca un gran problema. Se dice que son grupos de la COSEI, de todas las fracciones, de Polo, de Beto Reina, de Gloria, que están, vienen desde Pepe y Lolita. Si ustedes ven acá, y ahí están los postes, eso va hasta... Y nos preocupa mucho. Compañeros agricultores o ganaderos que estamos junto al canal, hay temor de que al rato nos vayan a robar chivos, ganado, a hacernos daño porque no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. Están invadiendo estos terrenos porque hay o hay quienes o quien esté respaldándolos. Ellos solos no lo pueden hacer. Tiene un padrino, tiene un político detrás de él. No sé si la intención es que hay un proyecto, se dice, para ampliar la carretera. Si lo están haciendo para que después digan, ese terreno es mío y el gobierno me lo va a pagar. Porque físicamente no es posible construir ahí. Si lo están rellenando, están haciendo doble daño. Están llenando el tren que es el desagüe natural en la época de ellos. Entonces sí, preocupa mucho. Ojalá que las autoridades
la autoridad municipal, la estatal y la federal tome carta en este asunto. Ha pasado muchos accidentes. La circulación de los vehículos muchas veces va un transísmico y un compañero puede estar esperando que pase el transísmico, pero otro viene rebasando y ya no vemos el que viene atrás. Entonces eso ha provocado accidentes. Hay un compañero que se llama Ismael, tiene una pierna ya cortada. Próximo domingo tenemos una asamblea general del módulo número 10, 11 y 12 y de 5 asociaciones ganaderas. Ahí vamos a tomar algunos acuerdos, porque tampoco el gobierno nos está haciendo caso en atender el problema que padecemos de la sequía. Nos falta agua en los pozos y nos falta alimentos para la comida de los animales. Ya la hemos hecho desde el año pasado. Estamos pidiendo su intervención, estamos pidiendo un apoyo para dar mantenimiento a esta obra de infraestructura. Desde 1988, con Salinas de Gortari, se lava las manos y nos deja a los usuarios la responsabilidad del sistema hidráulico y nos tiene como trabajadores sin sueldo. Por brigadas, juntamos brigadas de 20 compañeros hasta de grupo de 20, somos 500 usuarios en el módulo número 12. Y cada quien agarra su tramo por cuadrillas y empezamos a limpiar. Pero el gobierno dejó de ser responsable de mantener este sistema hidráulico. Eso nos costó más de 200 mil pesos, arreglar este puente carretero. ¿No reciben ustedes apoyo del gobierno federal? No recibimos nada del gobierno federal. ¿Del gobierno del estado? Ni del gobierno del estado. La Petróleos Mexicanos entrega anualmente 10 millones a la Conagua y a la Red Mayor. Pero la Red Mayor no nos da ningún apoyo. Se quedan con el dinero, dicen que están arreglando o no sé qué cosas. Nosotros estamos pidiendo que, como parte del comité hidráulico, los módulos que estamos aquí, le estamos demandando también a la Red Mayor que nos otorgue, no tanto estar pidiendo dinero, que nos dé refacciones, que nos dé combustible, que nos dé mantenimiento de nuestra maquinaria. Con eso nos conformamos. Bueno, mire, obedece a una invitación formulada por los presidentes de los módulos 11, 10 y 12, ¿no?, para hacer un recorrido en el canal que está circunda con la carretera. Y bueno, pues estamos observando que lo que son los terrenos federales no se están respetando. Hay una medición que ya se hizo y que efectivamente todos los lotes que están aquí están dentro del terreno que le corresponde a Conagua, ¿no? Están afectando el derecho de vía. Y están afectando el derecho de vía, ¿no? Y sobre todo estamos viendo también que hay algunos drenes que ya se están ocupando como basurero. Estamos viendo también que hay construcciones que sin tener licencia para ser construidas, están hechas a la orilla de la carretera y afectando terrenos que le corresponden a Conagua.
Inclusive hay un terreno, que hay una propiedad ahí ya que es como un restaurante, en donde estamos viendo de que su desagüe de aguas para, vamos a decirlo así, no me atrevería a decir que son aguas negras, ¿no? Pero sí con lo que lavan sus trazos y todo, lo tiran dentro del canal. Amén de que buena parte del canal contiene bastante basura, basura del basurero que está anexo. Sí, es un caso muy especial porque esta parte debería de ser aprovechado como un derecho de vía para poder transitar, ¿no? Y sobre todo en el caso muy particular del módulo de riego, bueno, pues este es el camino por donde pueden en un momento dado ellos circular con su maquinaria para limpiar sus canales, sus drenes, etcétera. Bueno, mire, es cuestión de realmente investigar, ¿no? Porque hay muchos posesionarios aquí que han invadido estos terrenos y sin que tengan un papel, bueno, están cercando. Entonces yo creo que todavía es momento para que el módulo fije su posición y jurídicamente, bueno, pues pida lo que corresponde, ¿no? Que es en este caso dirigirse al ayuntamiento vía obras públicas, vía sindicatura, para que nosotros conjuntamente, inclusive con Salubridad, la Regidoría de Salud, para que veamos la forma de parar todo, desde que no sea tiradero de basura, hasta inclusive ver quiénes son las gentes que realmente, ¿no?, están invadiendo estos terrenos, que son, vuelvo a decirle, terrenos en muchos de los casos que pertenece al módulo correspondiente de riego. Yo siento de que lo que efectivamente dijo la señora, habría que verificarlo, ¿no?, en ese sentido, pero vuelvo a decirle, sería mejor en este caso que los que son los afectados, en este caso, que son los módulos, dirigieran un escrito en donde están pidiendo que se respete su derecho de vía, ¿no? Así, independientemente de quien sea, no me atrevo a decir que sea de la señora Gloria Sánchez de la que esté afectando aquí, como lo dice la señora que ella le dio la propiedad. Bueno, yo siento de que en primer lugar lo que hay que hacer es que el módulo exija por derecho lo que le corresponde. Y yo siento que en base a eso y el jurídico que tiene Conagua a nivel estatal, pudiera darse el caso de una revisión y ver hasta las afectaciones y corregir las mismas, ¿no? En ese sentido sería.